why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Domingo 16 de octubre de 2022, hoy, como todos los fines de semana, tocaba pues su pedaleo largo. Yo había quedado con Fernando en ir a hacer un fondito por Cieneguilla. La idea era hacer un nieve-nieve, que ya es una ruta ya medianamente larga, para ir por las trochas, ahí camino hacia Antioquia, como para ir entrando en calor un poco para la carrera que ya viene en unas cuantas semanas. Pero la verdad es que me quedé dormido. Yo había quedado con Fernando en encontrarme como a las 7 de la mañana y al final yo me desperté como tipo 6 y media. Entonces, ni modo, o sea, le dije, no, Fernando, mira, anda yendo tú nomás, ya yo voy por el mismo camino y en algún punto nos encontraremos. Yo calculaba que lo iba a encontrar más o menos por Sierra Morena, por ahí, ¿no? La cosa es que ya, bueno, me desperté pues más tarde, me desperté sin alarma. Eso de alguna manera también es bueno porque me desperté ya sin tensión. O sea, no sé, yo noto que hay una gran diferencia entre despertarse con alarma y sin alarma, ¿no? Los días en que me despierto sin alarma, que generalmente son los fines de semana, me despierto, no sé, un poco más tranquilo, creo. O sea, salgo a entrenar con un poco más de energía. En cambio, los días en que tengo que despertarme a las 4:30 o 5, es distinto, ¿no? O sea, me despierto con mucha dificultad, estoy realmente medio zombie, como por media hora más, ¿no? Pero bueno, entonces hoy día, digamos, lo bueno fue que me desperté ya sin apuros. Tomé desayuno y salí nomás, salí para La Molina, para Cieneguilla, ¿no? Y la verdad es que, claro, estaba sumamente cansado. Y esto es porque, bueno, las últimas semanas han sido de bastante carga, están siendo de bastante carga. Y las piernas sí las siento con bastante fatiga. Hoy día todo el camino hacia Cieneguilla, pues lo hice bastante lento, ¿no? Con pulsaciones bajas, con sensación de no querer forzar mucho más. Recién cuando llegué aquí a Palmeras, me animé un poquito y digamos que apreté el acelerador y bueno, hice por lo menos ese trayecto de Palmeras a unos 180 vatios, más o menos una zona 3, ¿no? Ahí como que me empecé a animar un poco, ¿no? Entonces, bueno, claro, estoy bastante cansado y eso lo siento en las piernas, pero también obviamente lo controlo con las métricas y justo quería mostrar un poco de eso, ¿no? O sea, cómo podemos controlar la fatiga, o mejor dicho, cómo podemos controlar en general la carga de entrenamiento, ¿no? Entonces, a ver, voy a mostrar mi pantalla del Training Peaks. Entonces aquí tenemos, bueno, este es el PMC, que es una herramienta que sirve justamente para ver de manera gráfica el entrenamiento de manera acumulada. Entonces, digamos que la línea azul que va creciendo hacia la derecha es, bueno, este es un cuadro que grafica el tiempo, ¿no? El tiempo avanza hacia la derecha, lo más reciente es esto último. Entonces esta línea azul representa la carga de entrenamiento que va aumentando o disminuyendo según pues lo que hagamos, ¿no? Entonces ahorita estamos en este momento, la línea está creciendo hacia arriba, quiere decir que estoy entrenando más, y lo cual es cierto porque las últimas 3-4 semanas han sido de mucho más volumen y también ha habido algo de intensidad que originalmente no era lo que quería, pero bueno, al final así ha salido. Entonces la carga de entrenamiento está subiendo y por lo tanto eso también significa una cosa, que la fatiga pues va a acumularse, y eso se grafica aquí en esta línea rosada, ¿no? Que representa la fatiga, ¿no? Entonces, si hay más carga de entrenamiento y hay más fatiga, hay menos frescura. Eso quiere decir que por eso las piernas están cansadas, por eso lo más probable es que uno no pueda rendir bien si tuviera una carrera, ¿no? Pero digamos que cuando uno está acumulando entrenamiento, eso es normal y es así. Entonces, ya de manera intuitiva uno se da cuenta, pues, o sea, yo siento que las piernas están mucho más pesadas, hay más cansancio. Y eso, ¿cómo lo podemos entender de una manera numérica? ¿O cómo podemos utilizar una métrica que nos grafique eso? Pues justamente con este cuadro. Entonces yo estoy viendo ahorita que
mis niveles de forma o de TSB, que también es una forma de llamarlo, están bastante negativos, más o menos como en menos 30, y eso para mí es bastante, ¿no? Entonces yo sé que cuando estoy en estos niveles, la fatiga es bastante alta, no puedo estar muchas semanas a ese mismo ritmo, ya tengo que descansar en algún momento, lo cual voy a hacer en unas 2 semanas, y eso también me ayuda a identificar otros periodos en los que sí puedo entrenar a una carga que no me genera tanta fatiga. Entonces cuando, por ejemplo, estoy en una etapa como esta, la forma está cercana a cero o en valores bastante bajos, entonces ahí no hay ningún problema y uno puede sostener esa carga durante mucho tiempo. Entonces, bueno, en realidad esto es una herramienta nada más. Tiene sus limitaciones como todas las herramientas, pero yo creo que si uno sabe interpretar qué cosa es lo que está graficando este cuadro, uno puede más o menos ordenar su entrenamiento y saber en qué momento empezar a descansar un poco más, ¿no? Entonces siempre estos números hay que compararlos con las sensaciones que uno tiene, y así este gráfico se convierte en una gran ayuda, ¿no? Entonces, en mi entrenamiento se puede ver gráficamente así, ¿no? Hay subidas y bajadas, porque yo entreno de manera bastante libre durante todo el año, salvo que haya una carrera específica, pero bueno, esto mismo también se puede usar pues para deportistas que entrenan de manera mucho más específica para eventos en particular, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, yo tengo un ejemplo de una maratonista que su PMS se ve de manera un poco distinto al mío, ¿no? O sea, aquí se ve claramente 2 picos, y estos 2 picos significan que han sido 2 maratones, ¿no? Entonces, la maratón del año pasado y la maratón de este año. Más o menos lo que podemos concluir acá es que para las 2 maratones se ha entrenado más o menos lo mismo, es decir, una carga de entrenamiento similar, pero en esta segunda maratón el rendimiento ha sido mucho mejor. Entonces ha habido 20 minutos menos en el tiempo de esta maratón. Y una primera conclusión es que, bueno, con esta carga de entrenamiento todavía hay mejoras, entonces lo mejor sería que en una siguiente maratón el entrenamiento bordee más o menos los niveles de esta última, ¿no? Para minimizar la probabilidad de lesiones y esas cosas. Entonces, bueno, el PMC es una herramienta pues muy útil, tiene sus limitaciones, pero igual, a pesar de esas limitaciones, yo creo que sirve muy bien para poder entender la carga de entrenamiento de manera gráfica, ¿no? Y es mucho más fácil ver esto de acá para poder sacar conclusiones mucho más rápido y ver si es que un deportista está entrenando a los niveles a los que debería o de si es que ya toca descansar un poco, ¿no? Y todo eso obviamente tiene sentido si es que lo vamos comparando con las sensaciones que uno tiene mientras va entrenando, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este PMC yo ya más o menos puedo darme cuenta, sí, que lo que estoy sintiendo en las piernas es algo que tiene que ver con la carga de las últimas semanas, porque el mismo gráfico lo está sugiriendo. Y eso yo creo que es una herramienta muy, muy interesante para todas las personas que quieren profundizar un poco en su entrenamiento. Y ya, bueno, ya no hablemos de un entrenador tiene que tener eso porque le facilita el trabajo, ¿no? Y bueno, entonces al final me encontré con Fernando ya más o menos un poco antes de Sierra Morena. Al final hice ese tramo de trocha también un poquito apretando, y ya nos regresamos por el Serpentín. Ahí la idea en el Serpentín también era aplicar una zona 3 baja. Y Fernando y yo estamos más o menos ahí en un nivel similar, ¿no? Yo diría que quizás él un poquito más fuerte que yo ahora. Entonces la idea era subir en una zona 3, yo subía su rueda, pero la verdad es que en un momento me entró la vena competitiva y yo dije, no, yo lo voy a atacar a Fernando en algún momento, ¿no? A ver, vamos a ver si reacciona, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, más o menos ahí, ya faltaba unos 5 minutos para coronar, y yo le dije a Fernando, ya, yo me voy, ¿ah? Y entonces Fernando, la verdad es que también reaccionó y levantó el ritmo, ¿no? Pero en un momento como que yo noté que se estaba flaqueando Fernando, y es más, ahí me hace el gesto, entonces yo agarré y me disparé nomás. Me disparé, lo ataqué, sin contemplaciones, y la verdad es que en ese punto ya yo vi ligeramente hacia atrás y había abierto un hueco como de 15 metros, entonces yo dije, no, esta etapa me la llevo yo de todas maneras, ¿no? Pero la verdad es que yo en ese momento estábamos subiendo como a 180 vatios, y de ahí yo he pasado como fácil a 280, o sea, un cambio bien fuerte, ¿no? Y cuando llegamos a la parte final, yo veo nuevamente, y la verdad es que me neutralizó el pupilo, y bueno, en ese punto yo dije, no, acá tengo que atacar nuevamente, ya esto va a ser un sprint de montaña, entonces yo me fui con todo, y yo pensé que iba a coronar primero, porque ahí esos vatios que he metido pues normalmente no me salen, ¿no? Y sin embargo ni siquiera eso me sirvió para que Fernando no me adelante, y al final pues
El ganador de la etapa fue el pupilo, ¿no? Pero bueno, o sea, muy bien en realidad la subida. Yo estaba con las piernas bien cansadas. Al final, la subida no salió tan mal. Y esos últimos 5 minutos fueron bastante duros, ¿no? Entonces, al final creo que el entrenamiento salió mejor de lo que yo pensaba en los primeros minutos, cuando recién salía a mi casa y cuando tenía las piernas súper cansadas. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice el Training Peaks. A ver, el entrenamiento el día de hoy, a ver, vamos a ver. El primer esfuerzo que hice fue las palmeras, que fueron casi 14 minutos a 180 vatios, zona 3, estuvo bien. El segundo fue en la trocha, que fueron casi 10 minutos, hasta que lo encontré a Fernando. Aquí sí, la potencia salió baja, la verdad. Y después de eso ya el serpentín, que fueron los casi 29 minutos, 188 vatios, para mí eso es una zona 3. Y la parte final sí fue la más intensa, ¿no? Y eso, bueno, lo podemos ver aquí quizás. Aquí en el pico, el último minuto, 333 vatios, claro, fue bastante, bastante intenso. Y bueno, entonces en total salieron 4 horas 23, 84 kilómetros, ¿no? Intensidad relativa 0.66. Yo creo que fue un buen rodaje al final, a pesar de las piernas cansadas. Ahora sí, a la casa y a trabajar.